día con día me hieren inconscientemente, porque ven en la televisión, ay, mira ese sidoso. Vas a tomar, son antirretrovirales y pues nada más tienes 2 meses de vida. Pero se dice ahora que es una enfermedad crónica, sigue siendo mortal, ¿no? pero tratable. Te vas dando cuenta que tu vida depende de tu conocimiento, no solo del conocimiento del médico. Entonces ahí ya llego pues ya en un estado pues mal, ¿no? Pues ya casi muriéndome. Llego pesando 18 kilos. Y entonces se agarra y me dice la doctora que me atiende ahí. ¿Sabes qué? Pues no hay camas, dice. Pues si te quieres quedar, dice, en una silla de ruedas. Ahí me tuvieron una semana en silla de ruedas. Nunca me pasaron a camilla porque ya supieron el diagnóstico que yo tenía, que era SIDA, y no me pasaron a camilla. Ya tenía yo mis piernas bien hinchadas. Ya me dan de alta y me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes SIDA, lo que vas a tomar son antirretrovirales y pues nada más tienes 2 meses de vida. Es una situación muy difícil porque es el momento de enfrentarse a una pérdida, empezar a vivir un duelo, y no tener de dónde agarrarse ni de con quién compartir la situación, porque realmente el VIH está asociado con la promiscuidad de gente dedicada a utilizar su cuerpo en una situación que no está permitida en nuestra sociedad, ¿no? La discriminación más fuerte que me impactó mucho fue la de la dentista, que se metió con un traje de astronauta y me mandó a decir, se salió y me dijo, ¿sabes qué? No te puedo hacer nada porque dice el doctor que estás baja de tus defensas. Entonces no te puedo hacer nada para quitarte todo y hacerte una limpieza y hacerte una prótesis hasta que no el doctor me diga, porque ahorita ya me dijo, está bien. Yo salgo y le digo al doctor, oye, ¿por qué le dijiste eso y esto a la...? No, dice, y nunca vino. Muchos vivimos esa situación de que los mismos, en la misma parte médica hay un rechazo para la misma gente, hay un maltrato, no sé, no hay un... Uno no pide que lo apapachen, pero sí, yo creo que sí se requiere que le expliquen a uno cómo es el proceso, por qué uno tiene que cambiar su condición de atención hacia uno mismo, ¿no? Porque actualmente el VIH no se considera una enfermedad ya mortal, crónica, pero sí es peligrosa y sí te requiere ciertos cuidados y requiere de la atención generalizada en cuestiones médicas y principalmente personalizada, ¿no? Tengo 12 hermanos. Pues la mayoría, pues la mitad se puede decir me aceptó y la mitad no, ¿no? O sea, perdí hermanos, perdí familia. Ahora yo cuando yo llegué a mi casa, porque mi mamá ella me dio un departamento para mí, ¿no? O sea, sabes que ese es tu departamento, yo te lo regalo. Pero yo todavía no me moría, yo llego y ya mis hermanos estaban repartiendo mi casa. Día con día me hieren inconscientemente, porque ven en la televisión, ay, mira ese sidoso, ay, ese sidoso, ay, ese... Y entonces todo eso a mí me impacta, ¿no? Entonces digo, no, es que no está sidoso. Me pongo muy mal y dice, mija, cálmate, mamá, cálmate, ¿qué te pasa? Si ahí te discúlpame. Entonces, no sé si no sabe... O la verdad se hace, ¿no? Los apartan para darles de comer, ¿no? Hay compañeros que también, la familia los rechaza, los corre de la casa, no sé, no tienen un apoyo realmente familiar. Hay ocasiones en que, ¿cómo se llama? Sí hay desabasto. Por decir, a mí me estaban surtiendo por cada tres, me daban lo de 3 meses. Y ahora, pues nada más me dan lo de 1 mes. Incluso me han dejado de dar, por decir, uno de mis antirretrovirales, yo tomo de 2. Y me los han dejado de dar, y pues ahora sí que uno no puedo tomármelo porque no me sirve. Al contrario, me pondría yo más enferma. Tienen que ser mis 2 dosis. ¿Y qué haces entonces?
hablar con los compañeros para que me den, aunque sea como dicen, nos andamos compartiendo la pastillita. Es una sentencia de muerte cuando la gente no tiene posibilidades de, no tiene las posibilidades de los medicamentos, ¿no? No tiene a su alcance toda la posibilidad de llevar una atención que requiere la misma enfermedad, una atención más personalizada, una atención, no podemos decir que tengamos que tener una vida especial, pero sí tenemos que tener una atención diferente, ¿no? Tenemos que canalizar, convivir con la enfermedad, y eso requiere los retrovirales, una buena alimentación, un buen estilo, una calidad de vida, requiere una atención psicológica. Persiste porque los compañeros tienen miedo, tienen pánico. Hay compañeros que se han muerto porque viven en el anonimato. No quieren decirles a su familia y hacen tanto daño a sus esposas, hacen tanto daño a sus parejas, tanto hombres como mujeres, donde se mueren porque no reciben atención, no reciben. He visto morir a muchos precisamente y me da mucho coraje. No tienen esas agallas de decir, quiero mi vida, no me importa lo demás, quiero mi vida, y no luchan por su vida, sino se dejan morir y dejan morir a su familia, a sus hijos, que también vienen con el VIH. Sino que con un diagnóstico oportuno a mí en este momento me pueden decir, eres VIH positiva y a lo mejor puedo durar muchos años sin tomar tratamiento, me van a hacer estudios de seguimiento como si a lo mejor hubiera salido de un cáncer y que luego solo me van a ir como haciendo test de seguimiento. Así es un poco ahora el VIH, ¿no? Uno va bajando el miedo en la medida en que te informas, Víctor. En la medida en que asumes estos derechos, te vas dando cuenta que tu vida depende de tu conocimiento, no solo del conocimiento del médico. Bueno, la verdad es que es un gusto enorme compartir con Alejandro Brito esta reflexión en términos del VIH. Y es un gusto enorme porque desde hace muchos años nos conocemos. Alejandro es director de Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA en el diario La Jornada. Y por otra parte es director también de la organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Víctor. Alejandro, bueno, la primera pregunta tiene que ver con algo que conversamos aquí atrás en un café cuando planeamos la realización de este programa. Este asunto de la importancia de la prevención, de lo necesario de aplicarnos la prueba de ELISA. ¿Por qué es tan importante, Alejandro? Porque fíjate que la mayoría de las personas que viven con VIH en México, estamos hablando de más de 200,000, no saben que tienen el virus, no saben que son portadores del virus del VIH. Entonces, es necesario hacerse la prueba porque entre más, digamos, temprano se haga el diagnóstico, más posibilidades de tener una mejor calidad de vida y un tiempo de vida también va a ser mayor, ¿no? Aplicarse la prueba es un reto en muchas ocasiones. Y es un reto porque existe el estigma de que si resultas positivo, es como una sentencia de muerte. ¿Es así, Alejandro? Ya no es una sentencia de muerte porque existen tratamientos que han hecho del VIH y del SIDA una enfermedad crónica. Ya las personas con un tratamiento bien vigilado duran 30, 40 años, todavía no lo sabemos porque los tratamientos son recientes, digamos, ¿no? Desde 1996 para acá. Pero se dice ahora que es una enfermedad crónica. Sigue siendo mortal, ¿no? pero tratable. Una enfermedad crónica, pero tratable. Una enfermedad que no tiene por qué reducir nuestros horizontes de vida. Y a lo largo de este programa hemos conocido a gente que eso, ¿no? Que sí ha enfrentado problemas de discriminación, es cierto, pero que ha seguido adelante con su vida. ¿Qué ocurre con el problema del abasto, Alejandro? Es un problema complejo porque no solamente tiene que ver con la falta de stock de medicamentos, digamos, o de producción o de una distribución
no eficaz de los tratamientos, también tiene que ver con un problema de corrupción. Y el desabasto afecta a la calidad de vida de las personas, porque estos tratamientos contra el VIH y contra el SIDA tienen que tomarse con una disciplina y sin dejar de tomarlos un solo día, porque eso puede generar resistencias del virus y puede hacer ya que el tratamiento sea ineficaz. Entonces es necesario que la persona que esté bajo tratamiento siga con mucho orden, mucha disciplina el tratamiento. Y si por desabasto se interrumpe, entonces estamos poniendo en peligro la salud de estas personas e incluso hasta que el medicamento sea eficaz. ¿Qué ocurre con el trato médico en estos momentos, Alejandro? ¿Hay un avance? ¿Hay una mayor conciencia de esta realidad? El problema es que, las mismas personas que viven con VIH organizadas han capacitado a mucho de personal médico, ¿no? Pero luego el personal médico es muy movible, es muy, sobre todo los residentes, ¿no? Se capacita a unos, se van esos residentes y hay que volver a capacitar a los que siguen, ¿no? Pero hay una falta también de médicos especializados en VIH en el país, ¿no? Hay una falta porque muchos médicos no le quieren entrar a este padecimiento, porque es un padecimiento muy complejo y porque además los pacientes que están, o las personas que viven con VIH que están acudiendo a los centros de salud, pues muchas veces saben mucho y quieren y exigen información, exigen qué se les está dando y cuestionan si ese es el tratamiento que se les debe tomar. Entonces muchos médicos no quieren tener esa relación ya de tú a tú con la persona que están tratando, sino quieren tener esa relación jerárquica que siempre se da del médico hacia arriba y ordenando lo que se debe hacer al paciente, ¿no? Y aquí la situación es diferente, ¿no? Pero sigue habiendo todavía maltratos en algunos centros de salud, en hospitales, siguen poniendo a las personas que viven con VIH al final si los van a intervenir quirúrgicamente, los ponen al final de la lista, supuestamente porque les contamina el quirófano. Siguen negándole, siguen negándose a atender un parto de una mujer con VIH, o siguen regañando a las mujeres que tienen VIH y que se embarazan con un desconocimiento de que ahora una mujer con VIH puede embarazarse y evitar que su bebé nazca con VIH, porque gracias al tratamiento se puede evitar casi al 100% que el bebé nazca con VIH. Entonces, en vez de ofrecerles la prueba de detección a las mujeres embarazadas, a todas, regañan a aquellas que son VIH positivas y se embarazaron, ¿no? Incluso he sabido de casos que les dicen que tienen que abortar, ¿no? Cuando la mujer quiere tener el bebé, ¿no? Que les dicen que tienen que abortar porque no es posible que puedan exponer la vida de un bebé. ¿Cuáles serían los espacios, Alejandro, más comunes en los que de pronto las personas que viven con VIH son discriminadas? Bueno, está en primer lugar los centros de salud, es obvio, porque ahí es donde se atienden, ¿no? Ahí es donde van los hospitales públicos, incluso las comisiones de derechos humanos. La mayoría de las recomendaciones las han girado a las secretarías de salud de los estados y federal. Pero también está el ámbito laboral. Sí, efectivamente fui discriminado en tres empresas. Secuencialmente fue primero en Inbursa, después en Mafre y por último en Cablevisión. Inicialmente en Inbursa me llevaron a un laboratorio después de llevar un proceso de selección, el cual había sido satisfactorio, hasta que tenía que someterme a un examen, el cual yo creí que era normal. Me llevaron a un laboratorio que tienen dentro de la empresa. Se hizo, yo no tuve ningún problema. Posteriormente, quise saber de la respuesta, sin embargo, fueron largas, largas. Ya no me permiten la entrada a la empresa. Me detienen en la caseta de vigilancia del acceso de la empresa y me dicen que no tengo autorización para entrar. Entonces llaman a la gerencia de recursos humanos y solamente envían un sobre con una carta de finiquito y un cheque. Habían preguntas que apuntaban hacia si era gay o no y estas cosas. Y posterior a ello me hicieron que me desnudara que estuvieran paños menores para determinar mi condición de salud.
Esos días fueron muy difíciles para mí porque yo me encontraba primero en shock porque me habían dado la noticia de que era portador del VIH, enseguida me corren del trabajo por eso. Entonces para mí me quedo en un momento desprotegido, un momento muy fuerte, un momento en que emocionalmente me destruye. Es curioso que todavía en la actualidad se defina que uno deba de ser heterosexual o tener una preferencia para hacer bien un trabajo, para ser un profesional. Y creo yo que no es correcto. En esta empresa trataban de disuadirme con ciertas preguntas. Si voy a tener hijos, si voy a tener novia, si voy a tener esposa y todo esto. Pero no le encontraba yo ningún sentido. Sin embargo, uno ya sabe cómo manejar esto y trata uno de omitir información y fue lo que hice realmente. Desde el inicio, en el momento en que la empresa me liquida por enterarse ellos que yo soy portador del VIH, desde ese momento yo siento una discriminación muy fuerte que me ataca emocionalmente y me tira, ¿no? Posteriormente, cuando intento yo nuevamente hacer mi vida laboral, en otras empresas empiezo a tocar puertas, pero ahora resulta que la discriminación ya no tengo chance por la edad. Cada uno de estos casos en conjunto representa una muestra de la sutileza y a veces más que esto de sutil, es muy fuerte de la discriminación que una persona puede sufrir por el hecho de tener VIH en el ámbito laboral y en el ámbito de la familia. Tenemos más de 25 años de vivir esta pandemia del VIH-Sida y pues desgraciadamente todavía vemos casos como los que acabas de presentar. Y que al violar un derecho viene como una catapulta que violenta todos los demás derechos. Si no tienes trabajo, no tienes acceso a servicios médicos, en el caso, por ejemplo, de los laboratorios, es que evidentemente no se cumple la norma oficial mexicana 010, que marca específicamente que el examen del VIH tiene que ser voluntario, confidencial, y no debe nunca de mermar los derechos de la persona, no quita derechos. Y aquí están condicionando su estado de salud para ofrecer un trabajo o para quitarlo, para despedir a la persona. Es solamente la pequeña punta de todo lo que hay y sigue y es galopante la violación al derecho al trabajo que secunda el derecho a otra violación, al derecho a la vida, derecho a la dignidad de la persona. Entonces también vemos el estigma que está homosexual, el estigma que por ser diferente y por SIDA igual a muerte, porque es una muerte social. Yo quiero preguntarte, Alejandro, ¿qué tan importante ha sido la organización de estas personas y de verdad la multiplicación de estas organizaciones? ¿Qué tan importante ha sido en la defensa de esos derechos fundamentales de las personas que viven con VIH? Yo creo que es sumamente importante. Yo creo que es el factor principal de que ahora las personas que tienen VIH o SIDA tengan tratamiento, tengan, digamos, un nivel de atención más o menos adecuado. Yo creo que es modelo para otros padecimientos, ¿no? Para otros enfermos o para otros pacientes de otros padecimientos, ¿no? Como el cáncer, como podrían ser las hepatitis o otros, ¿no? La organización de las propias personas que viven con VIH ha sido fundamental. Gracias a eso tienen medicamentos, gracias a eso son quienes más exigen sus derechos, ¿no? Gracias a eso hay más, digamos, en CONAPRED o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones de los estados, del DF, hay más, es el padecimiento que más denuncias tiene, y no tanto porque haya más discriminación acá, sino porque son los que tienen mayor conciencia y han logrado un mayor grado de organización, ¿no? Yo creo que es fundamental algo que dice Alejandro, que tiene que ver con que esta organización es un buen ejemplo para
otro tipo de padecimientos, para otro tipo de enfermos que requieren eso, exigir sus derechos. Y bueno, vamos a continuar adelante con esta numeralia sobre lo que significa, lo que representa vivir con VIH. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, el 82.3% de las personas que viven con VIH en México reciben el tratamiento. La cobertura universal de medicamentos para quienes padecen las consecuencias de haber contraído el virus está garantizada en nuestro país desde el año 2004. En México, el número de casos registrados desde el año de 1983 hasta junio de este año es de 141.356. De estos, el 57% de estas personas ya fallecieron. Existe un registro por parte de la Secretaría de Salud de 48.968 personas que viven con VIH. La mayor incidencia de afectados por el virus, es decir, en un 59% de los casos, son hombres que tienen sexo con hombres. Después de estos, en un 24%, los grupos con mayor prevalencia de la enfermedad son mujeres. En un 6%, los clientes de trabajadoras sexuales. 5%, los hombres heterosexuales. En un 2%, las personas privadas de su libertad. Y en un 1%, los usuarios de drogas inyectables. El Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, CENSIDA, estima que 80.000 personas en nuestro país no saben que son portadores del virus. Para obtener estos datos, se emplean encuestas de prevalencia y mortalidad utilizadas por UNUSIDA, las mismas que sirven de base para establecer la reducción de nuevas infecciones para el periodo 2009-2010 en un estimado de 10.000, considerablemente inferior a los 25.000 casos registrados en el periodo 2008-2009. En el mundo, un estimado de 33.3 millones de personas hoy viven con VIH. José Luis Cruz hace por la vida en la calle. Lo suyo es el negocio de la comida. ¿Qué trajimos de comer? Eso de ofrecer a quienes día con día cruzan una y otra vez las rutas de la selva del asfalto en el PCR, en el transporte público. En el paradero del Metro Chapultepec, en la Ciudad de México, donde la vida urbana es de lo más intensa, José Luis siempre saluda, sonríe, da las gracias y sigue con lo suyo, con el trabajo de cada día. ¿Vas a querer algo? Gracias. José Luis vive con VIH. Dice que se trata de algo así como tener un huésped poco oportuno en casa. Hay que tener muchas atenciones con él, pero no tomarse demasiado en serio su engorrosa visita. Nos vemos. ¿Necesita el niño Jesús? En este lugar, uno de los sitios donde la megalópolis late con el tránsito diario de miles de personas, José Luis es un personaje conocido. Se prodiga en saludos. Es cortés con sus clientes, un sujeto amable a quien se agradece su gusto por la vida, sus ganas de ir para adelante. A nadie le importa que José Luis Cruz viva con VIH. Un ratito paso. Sí, güey. Dale, suerte. Va, güey, gracias. ¿De qué? Provecho. Gracias. Le digo que me deseo.